Es la primera crisis global que tenemos. A pesar de que el Partido Popular se empeña en decir que esta crisis la produce Zapatero, claro, es verdad que el presidente del Gobierno tiene mucho poder, pero yo creo que no tanto como para producir una crisis en el sistema financiero mundial, como para producir una crisis en Estados Unidos, en los bancos de Estados Unidos, en las grandes empresas de Estados Unidos.